Hola, buenas. La cortina, señor, ¿cuánto las tiene? Hay de 3 colones y de 5 colones. ¿De 5 colones? De 5 colones. Vaya, la de esta de Bob Esponja, ¿a cuánto? Este es de 5 colones. Sí, mira, a ver si tengo aquí. Tiene suerte, mire. Bueno, ahí está, sí, me lo empaca, por favor. A pesar que el dólar es la moneda de circulación actual, la historia del colón aún se mantiene vigente. El colón data desde allá de 1892. Si recordamos un poquito de historia, antes de 1892, la moneda en El Salvador era denominada como el peso. Se adopta el nombre del colón en razón de estar conmemorando en 1892 los 400 años del descubrimiento de América. Han pasado 15 años desde la entrada del dólar como moneda de curso legal. Desde entonces, miles de billetes de todas las denominaciones de la moneda nacional son conservadas en el Banco Central de Reserva. Hemos tenido familias de colones completas, dos familias. O sea, la primera familia en 1924, con los billetes de 5, 10, 25, 100, 100. En 1997, el Banco Central decide imprimir y emitir la segunda familia. ¿Cuáles eran las denominaciones, se acuerdan? De 1, de 2, de 5, de 10, de 25 y de 100. ¿Y de 200? Había de 200 también. ¿Y de 500? No. ¿No, eso no existió? No. Como parte de esta familia se incorporó también un nuevo billete que fue el billete de 500 colones, pero que desafortunadamente pues no, nunca salió a circular, de tal manera que la población, diríamos, no lo conoció. Contrario a lo que muchos pensaban, el colón nunca se imprimió en el país. Países como Canadá y otros de Europa se encargaron de esta función. En el caso de las monedas, se tuvo aquí una casa de la moneda, pero allá a finales de los años 1800 se cerró la casa porque no era muy rentable, es decir, la cantidad de moneda, y se comenzaron a fabricar también las monedas en otros lados. ¿Qué es esto? Un billete de 5 colones. ¿Habías visto uno antes? No. ¿Ya habías visto uno de estos? Sí, anteriormente, sí. ¿Alguna vez compraste con uno? Sí, cuando estaba chiquita. ¿Qué comprabas? Chicle, no sé, churros. ¿Y todavía te daban vuelto? Sí, todavía me han vuelto. Con esto compraba bastantes cosas. Y por cierto, en 1992 se lanzó una interesante línea de monedas conmemorativas. Se emitieron monedas de oro y monedas de plata con un valor nominal, las monedas de oro de 2.500 colones y las monedas de plata con un valor nominal de 150 colones. A su vez, en iguales características se emitieron las monedas que conmemoraban la firma de los acuerdos de paz. ¿Y qué pasaría si hoy en día alguien intenta hacer una transacción con colones? Como decía, el colón sigue siendo moneda de curso legal, sigue siendo válido. En efecto, los bancos, y aprovecho para decirlo a la población, los bancos están en la obligación, en todas y en cada una de sus agencias, a recibir los colones cuando se les sean presentados, de acuerdo a lo que establece la ley. Y nosotros en el Banco Central continuamos recibiendo remesas de colones. ¿Cómo le decían a esa, se acuerdan? Suegra, suegra. ¿Por qué le decían suegra? Por pesada. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión.